El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. Es viernes, viernes de Salseros VIP. Entrevistas exclusivas con los grandes soneros del mundo, su música y los mejores eventos y movida salsera. Salseros VIP con Junior Arcos. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy es viernes y aquí comenzamos esto que se llama Salseros VIP a través del canal Cali TV. Como siempre, aquí estamos en primera fila y sin cover con los grandes soneros y salseros del mundo. Y a esta hora se conecta desde Puerto Rico un gran amigo de la casa, maestro de maestros de las leyendas vivas de la salsa y por supuesto de aquellos que siempre estamos esperando conocer de su historia musical, su trayectoria. Señoras y señores, fundador del conjunto Chaney, el conjunto del amor, el maestro Nicolás Vivas. Maestro, bienvenido a Salseros VIP. Gracias, Junior. Para mí es un placer, ¿no? Estar en tu programa Salseros VIP en el día de hoy. Para mí es un placer enorme. Y nada, enviarle un saludo bien chévere a toda esa gente que le gusta la salsa. Saludos para toda esa gente, que están en sintonía con Salseros VIP. De mi parte, Nicolás Vivas, director de Chaney, el conjunto del amor. Bueno, maestro, comienzo reiterándote nuevamente porque precisamente hace un mes desapareció el gran Over Elena, de los integrantes insignias del conjunto Chaney, y se está cumpliendo un mes de su sensible fallecimiento. Igualmente también recibimos una triste noticia de la muerte de Ivette Vega Pro, que es otra de las grandes promotoras puertorriqueñas. Entonces, son dos pérdidas que se nos lleva este virus del COVID-19, y lastimosamente pues tenemos que dar esa noticia también. Ya habíamos hace un mes reportado la noticia de Over Elena, y el día de hoy recibimos la noticia de Ivette, ¿no? Sí, mira, Junior, yo a Ivette la conocí hace como 2 años o 3 años. De hecho, quien me la presentó a mí fue Over. Esto fue una actividad que hicimos aquí en Puerto Rico, que ella me quiso hacer una entrevista. Nosotros íbamos a tocar ese día en el Hotel Intercontinental en Isla Verde, y ella apareció, Over me la presentó. Mira, está la muchacha que te quiere hacer la entrevista. Ahí fue que yo conocí a Ivette por primera vez. Después de ahí tuvimos relaciones, nos vimos muchas veces, compartimos muchas veces. La última vez que yo compartí con ella fue en el Día Nacional de la Salsa, aquí en Puerto Rico, y que ella estuvo, y estuvo en una actividad que fue el primer homenaje que se hizo a Frankie Ruiz, que Mayagüez, que fue en la Concha Acústica en Mayagüez, y también ahí ella estuvo también, porque ella era seguidora del grupo, y el tema que a ella le gustaba de Chaney era el tema Amigos, que era el tema con el cual ella se identificaba. Y nada, cuando murió Over, antes de que Over muriera, de que Over falleciera, perdón, ella estuvo recluida, pero no todavía no había entrado la pandemia del COVID, no había entrado en su totalidad, y pudo salir de esa hospitalización porque ella tenía sus condiciones, ¿no? Entonces, y da la casualidad que cuando fallece Over, ella me llama, pero como yo tenía tantas llamadas de tanta gente que me estaban llamando del mundo entero para darme el pésame de lo que había pasado con Over, pensé, yo la puse stand-by en una listita, déjame llamarla después, más tardecito la voy a llamar, y la tenía en lista para llamarla. Entonces ella me envió un mensaje referente a lo de Over, y después ella posteó en el muro de ella, en su página, y el Junior, ella posteó, me siento mal, no me siento muy bien, tengo los síntomas del COVID y voy para el hospital. Eso fue lo último que yo supe de ella, y lamentablemente esta mañana me entero por Karim que había fallecido. Bueno, triste noticia entonces, maestro. Lamentablemente pues son cosas sensibles de que nos trae la vida y que nos ha traído pues esta terrible pandemia que estamos viviendo aún en todo el mundo, ¿no?
Bueno, maestro, comencemos hablando precisamente de ti, hombre. ¿Cómo has estado precisamente pasando esta pandemia, pasando toda esta cuarentena allá en Puerto Rico, con toda la para artística que se están viviendo pues, a nivel mundial? Mira, yo pues, desde que entró la cuarentena acá en Puerto Rico, tú sabes que lo último, yo estaba viajando bastante, gracias a Dios, y tocando aquí en Puerto Rico, pero entonces, ¿qué pasa? Al entrar la pandemia, aquí entró la cuarentena desde marzo 21, por ahí fue que entró la cuarentena. Casi la misma fecha que acá en Colombia. Ah, exacto, casi la misma fecha. Entonces, pues, ya de ahí, pues, todos los viajes que tenía, yo iba en marzo para Orlando, aquí vamos a tocar en el Orlando Forum, y era Chaney y Pero Conga, un baile que ya estaba vendido completo. Entonces, ya se va, de ahí para acá se vinieron las cancelaciones, también me cancelaron en Nueva York, en el weekend de las madres, mayo 8, iba a tocar en Nueva York nuevamente, que de hecho lo último que hicimos lo hicimos en Nueva York, en febrero, para el weekend de los enamorados, fue el último que hicimos. Hice viernes, un doblete viernes, New Jersey y Nueva York. Entonces me quedé, como tuvimos problemas con la línea aérea Spirit, me quedé hasta el domingo. Y aproveché y fui al aniversario de la Orquesta Mulense, que fue sábado también en New Jersey, de mi compadre Edwin Morales, que somos compadres. Entonces, y regresé domingo. Y después, como a las dos o tres semanas, Junior, es que entra esa pandemia bien fuerte en Nueva York. Bueno, la actividad de mayo 8, que ya estaba separada también en Nueva York, se tuvo que cancelar. Iba para Atlanta, iba para Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nashville, Houston. Bueno, todo se vino abajo, ¿no? Hay actividades de esas que fueron aplazadas, Junior, porque pues ya tenían un depósito, ¿no? Y al tener el depósito, pues fueron aplazadas hasta nuevo aviso. Y las actividades que tenía aquí en Puerto Rico, eran tres, también fueron canceladas. Y pues la pandemia le ha pasado, mano, como dice todo el mundo, comiendo. El otro día me había una foto y me dice, oye, pues tú te has puesto gordo, pero ¿qué no se puede ver gordo con esta pandemia? Si la nevera la abro en el día como 60 veces. Y nada, en mi apartamento tranquilo, salgo a hacer algunas cosas que tengo que hacer, como pagar alguna deuda de apartamento. Lo necesario, porque otras cosas yo las pago a través del teléfono. Y salgo a eso y miro para atrás. Qué bien, maestro. Bueno, precisamente este 2020 que nos ha traído tantas cosas, digamos que no esperábamos, negativas, también nos trae algo que es la celebración de aniversario de 40 años del Conjunto del Amor, del Conjunto Chaney, ¿no? Exactamente, eso sí iba a ser en este año, en el 2020. Vaya, lamentablemente hay que aplazarla hasta el 2021, hasta que pase la pandemia, está un poquito y se pueda viajar, pero sí, esos eran los planes, a celebrar el aniversario a nivel mundial, ¿no? Lo íbamos a hacer en Puerto Rico y lo íbamos a hacer en diferentes partes del mundo. Colombia, por supuesto, Cali, Bogotá, Medellín, todo eso por ahí para abajo. Perú, Panamá, que también nos estaban esperando. Y ya yo tenía casi todo eso planificado. Tenía varios artistas, cantantes, ya he visto, ¿no? Que ya había hablado con ellos para que participaran como artistas invitados. Y el repertorio estaba en eso, porque cuando yo me puse a sacar cuenta del repertorio de Chaney y los éxitos que tenemos nosotros, gracias al Señor Todopoderoso, ¿no? Entre Puerto Rico y en el mundo entero, son como 35 éxitos. O sea que yo calculo que para yo hacer ese concierto, no sé, tendré que sacar un par de temas, no lo voy a poder hacer todo, o si no, tendré que estar tocando por lo menos 5 horas. No. Y precisamente, maestro, ahí estamos viendo imágenes en ese momento de lo que pasó hace un año, exactamente cuando se hizo ese gran homenaje de parte de la Z93 del Día Nacional de la Salsa, precisamente en la edición número 33, en la cual te hace un reconocimiento, ¿no? A esa trayectoria, a ese aporte de la música, a la cultura puertorriqueña. Sí, eso fue un concierto bien bonito, ¿no? Que para sorpresa mía, yo no esperaba, ¿cómo te digo? No esperaba ese homenaje tan pronto. Ese día yo fui a Z, lo que yo fui a promocionar algo, no me acuerdo qué fue. Entonces ahí fue que el búho loco me dice, oye Nicolás, eso fue como el mes de enero, y te tengo en mente ahí. Y yo me quedé así como medio palmón, en mente para que no, en mente, porque este año te queremos dedicar el Día Nacional de la Salsa. Cuando él me dijo eso, para mí fue un orgullo bien grande, no me sentí bien contento, bien satisfecho. Contra Hugo, gracias, mano.
No, 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 ¿cómo que gracias? Y usted lleva ya 40 años de este negocio y ahora que se le celebre un homenaje en la Z, y fue un homenaje muy bonito, y en la cual le doy las gracias a, primero que nada, a nuestro Dios, ¿no? Y segundo, a todas las personas que fueron bastante, a todos los artistas que participaron conmigo ese día allí. Estaba Mulense, que también lo homenajearon, estaba Luis Perico Ortiz, que está con Roberto Lugo, que también lo homenajearon, Vázquez, Frankie Vázquez, había mucho, y gracias a la gerencia de Z93, y bien, principalmente al Búho Loco, ¿no?, a Néstor Galán, por haberme hecho ese distinguido homenaje. Bueno, maestro, háblame y contanos, porque muchos salseros con los cuales he compartido entrevistas de los 80, mucho antes de los 80, tenían también esa tendencia a ser rockeros igual que tú. Entonces, un rockero de la época pasar a ser un salsero de vieja data, explícame cómo fue ese proceso del Nicolás Viva rockero. Bueno, yo era rockero como yo tenía como unos 17, 18 años, ¿no? Entonces, sí, era rockero. A mí me gustaba mucho el rock, ¿no? Era fanático del grupo Chicago. El grupo Chicago era uno de mis grupos. Estaba también Blood, Sweat and Tears. Estaban los Jackson 5 para esa época. Los BG. Bueno, había muchos grupos, pero el grupo mío era Chicago. Ese era mi grupo favorito. Y era la transición que yo tuve para hacerme salsero fue que yo veía todos los días, aquí en Puerto Rico pasaban el show de mediodía en el Canal 2 Telemundo. Y ahí era cuando estaba tocando el Gran Combo, cuando estaba Roberto Roena, Martín Quiñones, todos los viejos. El Gran Combo tocaba todos los días, de lunes a viernes, en ese show. Entonces yo al ver a Roberto Roena, que es mi inspiración para yo estar en este negocio, ese es mi maestro, yo siempre lo digo donde quiera que voy, que Roberto Roena es mi inspiración. Ver a Roberto Roena tocando ese instrumento bongo, y yo tocaba batería para ese tiempo, me entusiasmó. Ese instrumento se ve bonito, se oye bien. Entonces, para que tú veas, mi primer bongo, cuando yo me metí a la salsa, me lo compré vendiendo periódico. Era porteador del periódico El Mundo, que ya no existe aquí en Puerto Rico. Y ahí me compré mi primer bongo, y ahí empecé poco a poco a practicar yo mismo. Yo mismo en casa, viendo a Roberto Rueda todos los días en televisión, yo mismo practicaba solito, hasta que me salí del rock y me metí a la salsa de lleno. Y si te fijas, Junior, si quedas la carátula de Chaney, donde está en el arte de Chaney, tú sabes, se parecen a las carátulas de Chicago, porque así era que Chicago hacía las carátulas. De ahí fue que yo saqué la idea. ¿Tú conservas, Nicolás, esas primeras impresiones, esas ediciones de los primeros álbums? Sí. Aquí te voy a enseñar el primero, que este fue el primer disco que yo hice para el 1980. Pero cuando yo hice este disco, que fue con Israel Horta y Boy Valentín, el sello se llamaba Key Records, yo tocaba salsa tradicional. O sea, la salsa que yo tocaba era como la que toca el conjunto clásico, ¿no? Después fue que nos fuimos para los románticos. Este que está aquí. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Este fue el primer álbum de Chaney. ¿Ok? Este fue el primero. El segundo álbum de Chaney, que nos quedamos en la misma tónica, en la misma temática de seguir con salsa gruesa, ¿no? Lo grabó, era conjunto Chaney cantando Meñique. Que ahí fue que se pegó el tema Tarde Ya, que es esta que está aquí. Qué bien. Este fue mi segundo álbum. Entonces, aquí es que hacemos el cambio a los románticos. Que esto fue para 1985. Y si te fijas en la cara, tú la vas a ver lo que yo te digo sobre Chicago, ¿no? Aquí está, este fue el tercer disco. Aquí cantó Eddie Santiago. Mucha influencia, ¿no? Mucha influencia. Sí, sí. Aquí cantó Eddie Santiago y Willy González, que fueron sus comienzos. Ok, aquí está. Bueno, maestro, antes de que toquemos ese tema, retrocedamos un poco en la historia. Jerry Rivas, ¿no? Tú comienzas ese proyecto del conjunto de Chaney, para los que no conocen, y tú me dices si es verdad o no, Jerry Rivas, que es el cantante del Gran Combo de Puerto Rico, ¿es tu cuñado o es cuñado todavía? No, ex cuñado. Él fue el esposo de mi hermana, la hermana mía menor, la más chiquita, y los dos nenes, Geraldo, el nene G2, es mi sobrino, y el otro se llama Jerry Lewis. Entonces, sí, él y yo comenzamos esto juntos para el 1978 fue que comenzamos. Nosotros estábamos trabajando con un grupo que se llamaba Orquesta Cojoba,
que el cantante era Junior Ramos. Entonces ahí fue que Jerry y yo tomamos la decisión un día se me acerca y me dice, cuéntame, ¿qué tú crees si podemos hacer algo diferente? Y saliendo de la orquesta, porque ya teníamos problemas con el muchacho que dirigía la orquesta. Un proyecto propio. Un proyecto ya propio. Exacto, y ahí yo le dije a Jerry, vamos para adelante. Seguro, porque vamos para adelante. Y hicimos Chani en el 78, pero cuando el grupo empezó, éramos 5, después fueron 6, después fueron 7, el grupo siguió aumentando. Hasta que en el 80 hicimos el disco ese que tuviste ahí. Lo que pasa es que antes de nosotros grabar, Jerry Rivas, cuando comenzamos el grupo, yo cantaba los cuerpos tocando bongo, y él cuando entraba el soneo, él lo soñaba tocando el 3, a la misma vez que soñaba, tocaba el 3. Así fue que empezó el grupo. Entonces, Jerry se va del grupo, lo llama un grupo que se llama Latin Brass, aquí en Puerto Rico, que tocaba un poquito más que nosotros, y Jerry se fue para allá, de cantante. Entonces ahí, es que una vez tocando en el casino de Puerto Rico, aquí en San Juan, está Latin Brass alternando con la Sonora Ponceña. Y Quique Luca, que en paz descanse, vio a Jerry soñando ese día. Y Quique Luca le dijo a Papu Luca, eso me lo comentó el mismo Quique, que en paz descanse. Oye, Papu, ese muchacho, ese mono blanco sonaba como negro. Entonces, ahí cuando pasa lo de Andy, mira cómo son las cosas, Junior. Ahí sale Andy Montañez de Gran Combo, ¿no? Ajá, sí, pero antes de que Andy se fuera, nosotros, Chaney, alternamos con el Gran Combo en Sabana Seca, aquí en Levittown, y Jerry todavía estaba en el grupo. Entonces yo le dije a Jerry, y me acuerdo que yo le dije a Jerry, todavía estaba Andy ahí, yo le dije a Jerry, oye Jerry, ¿qué te parece si esta gente, qué lindo se vería que tú estuvieras en esa tarima y que tú fueras el que entrara por Andy Montañez? Se lo dije, son de vacilón, y se resultó ser cierto, porque él me dijo, yo soy poca cosa para estar ahí, y da la casualidad que a las 2 semanas, él estando en Latin Brass, lo llamó Itiel. Él no lo creía, él nunca lo creyó, porque el que lo llamó fue Malaré, que era el timbalero, que va descanso también de Gran Combo. Mike llamó a Jerry, mira que Itiel te está esperando porque te quedan haciendo una audición, porque fue que Quique Luca lo recomendó para el Gran Combo. Y Jerry dice, y Jerry enganchó el teléfono, y vuelve Mike, enganchó el teléfono, llegó a la una de la tarde, y Jerry nunca llegó. Vuelve Mike Malaré y lo llama, mira, te está esperando la Feritiel, y vuelve Jerry y le cuelga el teléfono. A la tercera vez, cuando él vio que Jerry, la existencia de Mike, Jerry dijo, esto es cierto, yo no puedo creer, tú estás hablando en serio, ¿cómo estás cogiendo el sangre? No la creía, ¿no? Y Tiel te está esperando, porque de mi casa a casa de Tiel yo iba a pie, Junior, y Jerry de la casa de él, yo vivía en Villarrica, Jerry vivía en Santa Mónica, y Tiel vivía en Villarrica, y Tiel vivía, yo vivía en la calle 4, en Villarrica, extensión Villarrica, y vivía en la 3, la calle que seguía, la casa esquina. Yo pasaba por casa de Tiel todos los días para ir para la escuela, y yo veía allí a Andy, veía a Pellín, a Roberto Roena, a Martín Quiñona, toda esa gente yo lo veía cuando hacían los ensayos de ritmo nada más, para montar los temas nuevos, para grabar. Yo veía todo eso todos los días. Entonces, pues yo pasaba por casa, y tenía una amistad con Itiel siempre, todavía la tengo, y con la esposa Carmín, y con sus hijas. Y entonces, ahí que Jerry va. Y da la cosa que fue el que cayó para... Cuando Jerry fue a casa y me dijo, Nicolás, lo que tú dijiste salió. Y yo dije, yo te lo dije, mi hermano. Yo te lo dije. Aquel día yo te lo dije vacilando. Pero fue como que algo me dijo, contra este hombre. Y mira, se te dio. Y hasta el sol de hoy está Jerry Rivas en Gran Combo. Pero sí, él y yo hicimos el grupo juntos. Chaney lo hicimos él y yo. El nombre de Chaney, quien lo buscó fue él. En una enciclopedia, Chaney es el dios del sol de los indios aztecas de México. Eso es lo que es Chaney. Pero en la enciclopedia, si tú lo buscas, Junior, se escribe con S. SH. Ajá, así fue que empezó el grupo, con SH. Pero yo, pensando siempre en Chicago, pensé Chicago, Chicago. Sí, porque lo de lo que no se me quitaba. Y Chicago, y Chicago. Yo le dije a Jerry, ven acá, vamos a ver una cosita. Eso fue antes de que se fuera. Yo creo que es mejor quitarle la S y ponerle la C. Porque mira estos discos, yo tenía los discos Chicago, mira lo comercial que se ve, esa CH, a la SH, se ve la diferencia. Y Jerry me dice, oye, tienes razón, ahí fue que entonces yo le cambié la S, le puse la C, ahí Jerry se fue, y hasta el sol de hoy, que estamos aquí batallando. Salseros VIP. Ganas tengo de robarte un beso cuando estés dormida.
introducirme en tu tibio lecho y apresar tus sueños. Ganas tengo, me muero de ganas de que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño. Ganas tengo, me muero de ganas de que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño. Qué ganas de tener el fuego tuyo en mis espaldas y el susurro de tu voz diciendo que hace frío que te abrace más. Qué ganas de temblar bajo el deseo de tus ansias, que me digas que me quieres amarrado a tu cama y a tu hogar. Ganas tengo de robarte un beso cuando estés dormida, introducirme en tu tibio lecho y apresar tus sueños. Qué ganas tengo, me muero de ganas de que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño. Nicolás, y cuando estaban planeando con Jerry precisamente el crear el conjunto, ¿en qué pensaron para precisamente crear ese sonido que identificara y que hiciera diferente a Chaney entre todos los demás? Mira, eso es buena pregunta, Junior. Mira, cuando comenzamos la idea de hacer Chaney, el grupo que estábamos antes eran dos trompetas también. Entonces, la idea de hacer este estilo de Chaney de conjunto, ¿no? Yo siempre fui fanático de Arsenio. Siempre sigo siendo fanático de Pacheco, que todavía está vivo. Sigo siendo fanático del conjunto. Yo soy fanático de todo el conjunto porque siempre me ha fascinado esa temática de los conjuntos, siempre me ha gustado mucho. Entonces, que hace música para el bailador, ¿no? Exacto, música para el bailador. Entonces, con ese oído que se me tiraba para el lado del conjunto, no usar timbal, porque nunca me gustó usar timbal. Ahí fue que, en homenaje a esa gente, porque yo soy fanático de Dios, todavía sigo siendo fanático, hasta la mente, ahí fue que yo me dio para hacer lo de conjunto. ¿Me entiendes? Ahí fue que le me decía que el conjunto es los cantantes que sean, el tresista, que eso es lo que identifica el conjunto, un tresista, conga, bongo, piano bajo y la cuarta trompeta. El grupo empezó con dos, porque en el disco que yo te señorita, que fue el primero que hicimos, era con dos trompetas. Ya en el segundo, donde grabó Meñique, eran tres. Y ya en el otro, donde entró Eddie Santiago y Willy, ya ahí se empezaron a usar cuatro trompetas hasta el sol de hoy. Pero yo quise hacer conjunto porque soy fanático de los conjuntos. En ese entonces, tú mismo lo decías, ¿no? Venías haciendo o iniciaron haciendo salsa tradicional y pasaron a la salsa romántica. En 1985 había una transición, paralelamente se estaba haciendo Noche Caliente en la ciudad de Nueva York con Luis Ramírez, con Rey de la Paz, y al mismo tiempo se estaba haciendo precisamente esa transición de lo que era la salsa tradicional que venía tocando Chaney a la salsa romántica. Háblame de esa transición. Mira, sí, en Nueva York quien empezó con eso fue Noche Caliente. En Nueva York el primer grupo fue Noche Caliente con Rey de la Paz y Luis Ramírez. Ellos fueron los primeros allá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entra esa transición de yo hacer el cambio de la salsa de calle a la romántica, eso fue idea del productor Charlie Muñiz, que fue el que hizo ese disco, porque ya él venía escuchando que ese movimiento ya venía. Entonces, cuando yo firmé con él para grabar mi primer disco con él, él también grababa la orquesta mulense. Entonces, ahí es que él dice, Nicolás, se está metiendo esto, porque antes las orquestas Junior grababan un tema romántico, pero era uno solamente, uno, más nada. Entonces, y te puedo darle un ejemplo. Apollo Sound, El Progreso. He vuelto algo del tema de Alberto Cortés. Frankie Hernández. ¿Tú te acuerdas aquel tema que grabó Frankie Hernández? Que grabó, que decía que me perdonen las dos, pero la sigo queriendo. Que eso lo grabó Ni la Cabra en Balada. Entonces me da la idea, Nicolás, vamos a hacer un disco completo. Y yo dije, esa es buena. Y ahí fue que tomamos la iniciativa y empezamos a buscar los temas, Junior, poco a poco. Empezamos a escuchar temas de baladas, ¿no? Que se pudieran, como decían antes, era fusilar las baladas en salsa. Y ahí fue que buscamos esos siete temas que se hacen en ese disco donde está Eddie Santiago y Willy González, que está desesperado, paso la vida pensando,
Esta noche te voy a estrenar. Tú, que es el que ustedes conocen allá, que lo grabó Luis Rodríguez, el Puma. Y ahí que viene la transición de hacer el disco completo. Eso fue un experimento que quisimos hacer, a ver qué pasaba. Y funcionó. Gracias a Dios funcionó. Hasta el sol de hoy. Entonces, que es una cosa que yo digo, 40 años tocando eso, aunque no empezamos en eso, ¿no? Pero 40 años haciendo ese tipo de número así, y de ahí es que viene el truco de Chanel. Entonces, la cuestión esa de que le dicen el conjunto del amor, eso fue también el mismo productor, porque acuérdate que él grababa la Mulense, y él fue quien le puso a la orquesta Mulense, a la orquesta de la juventud. Entonces me dice, Nicolás, estamos tocando muchos temas románticos, vamos a buscar un slogan a este grupo. Y ahí fue que él le puso el conjunto del amor y se quedó con el conjunto del amor. Gracias al señor Charlie Muñiz, que fue el creador de todo eso que hemos hecho hasta el sol de hoy. Exitoso, ¿no? Es algo que de pronto comenzó como un proyecto de experimentación, pero hasta el sol de hoy, como tú lo dijiste, ha sido un total éxito y ha vivido en los corazones de todos los salseros del mundo. Precisamente de ese proyecto, de esa iniciación a la salsa romántica, Nicolás, salieron dos personajes que hoy en día son grandes luminarias, como es Eddie Santiago y Willy González. ¿Cómo llegan ellos dos? ¿Cómo reclutas estos dos personajes en su momento, que no los conocía nadie, a ser parte de este proyecto y a ser hoy en día las estrellas que lo son? Mira, esa es otra buena pregunta. Mira, cuando yo hice el primer disco, cuando empezamos a hacer el disco este que está aquí, cuando empezamos a hacer ese LP, había un cantante que se llamaba Julio Figueroa, que era el cantante del grupo en esos momentos, él era el que iba a grabar ahí, pero lamentablemente falleció. Cuando estábamos empezando a grabarle, Junior, el hombre fallece. Entonces, ahí se nos puso toda la cosa, entonces yo dije, bueno, ¿qué hacemos ahora, Charlie? Hay que buscar otro cantante que grabe esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para ese tiempo, el que tocaba el piano, que se llama Marcos Adorno, mi amigo Marcos Adorno, que tuvo también muchos años con Gilberto Santa Rosa, cuando Gilberto Santa Rosa se lanzó como solista. Era del barrio Piña de Toalta, acá en Puerto Rico, barrio Piña de Toalta. Entonces él me dice, Nicolás, yo tengo una actividad en el Dupont Plaza, en el antiguo Dupont Plaza, antes de que ocurriera el fuego. Me dice, Nicolás, hay un muchacho ahí que hacía coro con una selecta, con Rafi Levi, que en paz descanse. Y yo le dije, ¿con Rafi Levi? Sí, él es de barrio Piña, vive cerquita de mi casa. Se llama Eddie Santiago. ¿Qué hacemos? Lo hablo y dije, llámalo. Y dile que me llame, a ver qué hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Y Eddie me llama. Él acababa de salir de la selecta porque Rafi Levi lo había despedido, no sé por qué razón, se fue de la selecta, no estaba en la selecta. ¿Qué tú estás haciendo? No estoy haciendo nada. Entonces, yo le dije, arranca para el hotel Dupont Plaza el sábado, que tenemos una actividad privada para que cante un número allí. Y se la metes en la China, tú eres el que vas a grabar, le dije yo. Entonces, ¿qué pasa? Para que tú sepas, para que tú vas a conocer las cosas, yo, cuando él llegó al baile, adivina tú con qué número fue que Eddie Santiago hizo una audición. Él hizo la audición con Chanel, pero no fue con una salsa, fue con un merengue. ¿Un merengue? Con un merengue. Ahí fue que Eddie Santiago hizo la audición. Como él no sabía la letra, yo lo sabía, yo tocaba la tambora, pues yo arranqué, marqué el número. Me acuerdo que un número se llama Mi Tambora, y yo lo canté. Y yo dije, cuando yo te diga, son para soñar por ir para abajo, y el coro te va a seguir. Entonces, ¿qué pasa? Yo canté el número tocando la tambora, y él mirándome, porque él siempre fue bien, siempre ha sido flaquito, con la mano metida así en el bolsillo, bien tímido, y me miraba. Ese canto yo le hice con el palo, ahora, sonena. Muchacho, Junior, cuando ese hombre empezó a soñar, yo por poco me caigo de la silla. Ahí fue. No, óyeme, desde que él arrancó, me paran todos los pelos hablando del hombre. Dios lo bendiga. Ahí fue que yo dije, ¿por qué es esto? Cuando ese hombre con ese flacucho, débil, así, chiquito, y esa voz que sacaba de un Roberto Lugo, una voz grandísima, y yo, pero, y de un Lalo Rodríguez, y yo dije, ¿pero qué es esto? Y este muchacho, ¿de dónde sale? ¿Dónde sale eso? Óyeme, el hombre metió un masacote, como le hicimos tocar en Puerto Rico, soñando, pero bravo, y pitando allá arriba. Cuando terminó el número, yo le dije, ¿sabes qué? No te tengo que audicionar más, tú eres el que va, el miércoles te quedó en el estudio de grabación. Le di el tema porque él era fanático de José José, siempre fue fanático de José José, y de Roberto Carlos, a él le gustaba mucho la palabra.
que ya el hombre tenía más o menos el truco. Y el hombre fue ir y al estudio y empezó a cantar el tema, pero que no estaba todo, no, como que no estaba en lo que yo quería, en lo que el productor quería. Entonces le dijimos, mira, dime acá, toma, llévate el número, practícalo, y cuando estés listo, nos llama y vienes y metes la voz. Para hacerte el cuento corto, papi, a los dos días el hombre me llama. Ya estoy, vamos para el estudio. Y empezamos a grabar a las 7 de la noche, y ya a las 9 de la noche el hombre había hecho el número completo con Cerrojito. Y de ahí viene Eddie Santiago. De ahí surge Eddie Santiago. Y el que trajo a Willy González al grupo fue el propio Eddie. Ah, Eddie lo recomendó. Sí, porque ese disco, ese CD tiene 7 temas y Eddie iba a cantar los 7. ¿Qué pasa? Que cuando Willy González, que toca trombón, que dirige el grupo Saraway, Willy González le dice a Eddie, contra Eddie, ¿tú crees que me des un brequecito para cantar en Chanay? Porque le entró la pequeña por cantar también. Y Eddie le dijo, va, yo hablo con Nicolás, a ver qué Nicolás dice. Y habló conmigo y ahí fue que Eddie, talla Willy, y ahí fue que Willy González grabó el tema Paso lo hubiera pensando. De ahí vienen esos dos titanes. Que es un tema de José Feliciano también en balada, ¿no? Exactamente, eso es así. ¿Qué otros temas se derivaron de esos comienzos en el que comienza ya el éxito, como el conjunto del amor, ya como la salsa romántica de Chanel? Sí, mira, yo tuve la dicha de tener tres titanes allá al frente, ¿no? Porque yo comencé a viajar para Venezuela. Yo iba mucho a Venezuela con Eddie y con Willy Santiago, pero yo tuve la oportunidad de tener en el grupo, en un viaje a Venezuela, y aquí en Puerto Rico, estaba Eddie Santiago, Willy González y Cheo Andújar. Estaban los tres juntos. Entonces, cuando Eddie se va, ahí es que entonces Cheo, Willy se fue, ahí es que Cheo coge el lugar de Eddie. Ahí fue que hicimos el EP que te enseñé ahorita. Este que está aquí. Ese disco, ya Eddie Santiago le había puesto la voz a par de temas. Pero que a Eddie dice del grupo, pues entonces entró Cheo. No había break que Junior para conseguir otro cantante porque estábamos un poquito contra el reloj, estábamos atrás. Entonces pues, te dije, Cheo, pues vamos a hacer una cosa, cántalo tú completo. Y ahí que Cheo Andújar, entonces entra el conjunto. Ya le había entrado a Chanel. Ahí es que Cheo Andújar también entra a Chanel y hace ese disco completo. Pero Cheo también nos dio también trabajito, porque Cheo también venía de la Selecta, para que sepa. También como corista, también lo sacaron. Y ahí entra Cheo, que nos dio su trabajito al principio, pero poco a poco se fue colando y haciendo, y pudo lograr hacer ese disco, Vamos a darnos tiempo, y Está Segura, que son dos grandes éxitos de Chanel. Y ahí fue que entró Cheo, y para ahí pagó, siguió la cosa. ¿Y Tony Rivas llega en qué momento? Bueno, Tony Rivas grabó en este disco. Aquí grabó Tony. Ese fue el primer disco de Tony Rivas, el primer disco de Chanel. Ahí grabó Tony Rivas. Después de eso él se fue, estuvo con Ruby Jado, y hizo un disco como solista también. Entonces Tony Rivas vuelve al grupo en 1988, cuando hicimos el disco de que es el disco que más ha pegado de Chanel, este que está aquí, Más Que Atrevido. Ahí que él y vuelve al grupo, Tony Rivas vuelve al grupo, perdón. Y lo de Tony Rivas fue que yo lo llamé porque me hacía un cantante y él no estaba haciendo nada, ya no estaba con Rubijado, no estaba como solista. Lo llamé para el 1988, Tony, ¿te interesa volver al grupo? Ahí que Tony Rivas vuelve al grupo. Y ahí es que el hombre graba y entró con suerte porque pegó bien duro el tema. ¿Qué ganas tengo, no? Exactamente. ¿Qué ganas tengo? Que es un gran éxito. En 40 años hay muchos éxitos, hay muchas canciones, hay mucha melodía. Melodía que suena comercialmente, pero hay mucha que se queda también ahí rezagada, pero que son grandes composiciones y éxitos. Pero hay una canción que creo yo que es un himno, ¿no, maestro? Personalmente es de mis preferidas y creo que acá, hablando de lo local, acá en Cali, Colombia, Amigos es una canción que verdaderamente nos llena a todos de alegría, nos levantamos, crecimos cantando esas canciones y en especial esa canción que termina precisamente ese mensaje de amistad, ¿no? De esos panas, de esos amigos de verdad. Entonces, háblame de esa canción porque también debe tener una historia muy particular, Amigos de Chanel. Y esa sí que tiene una historia muy peculiar. Mira, Junior, cuando nosotros hicimos este disco que te enseñé ahorita, de la muchacha, ese fue el primer disco que yo hice para la compañía Hitmakers, que era una subsidiaria de Fania, lo mismo, Fania, Tico, todo era lo mismo. Ese fue mi primer disco. ¿Qué pasa? Que cuando yo grababa anteriormente, yo siempre acostumbraba a grabar 7 temas. Yo no grababa más de 7 temas. 7 temas.
cuando yo entro a grabar con esta gente, el productor, que Luis Rodríguez, Tony Conga, como dicen en el golpe de la farándula, él fue a escuchar, yo le dije, Tony, ya el disco está, vete a escucharlo. Y él fue al estudio a escuchar la mezcla, ya la mezcla estaba. Porque él entraba y salía, pero fue lo. Y él fue ese día a escuchar los temas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él escuchó los temas completos, escuchó 7 y me llama. Yo estaba en casa, Nicolás, el disco está chévere, la mezcla está chévere, pero ahí hay 7 temas. Y yo le dije a él, pero Tony, es que yo lo que grabo son 7 temas. Cuando yo estaba con una compañía antes, con Charlie Muñiz, que te menciono ahorita, yo lo que grababa eran 7 temas. Pero ¿para qué tú quieres 8 temas? Si a la radio lo que tocan son 2 o 3, no tocan más, no tocan más de eso. Entonces, no. Me tienes que hacer 8. Y yo, Tony, pero me tienes que hacer 8. Ahí viene la historia. Entonces yo tuve que irme a Tommy Villarini, la revista de Charlie por excelencia. Y Tommy, hay que hacer un tema más. Pues nos reunimos en el apartamento de Tommy Villarini, que era el que había arreglado casi toda mi vida, arreglado Tommy Villarini. Casi. Entonces, el tema amigo, el arreglo de él. Entonces, y empezamos Junior a escuchar temas. Y yo tenía como 25 baladas. Y empezamos a escuchar una por una. Una por una. Entre esos estaba amigo. Pero amigo, ¿sabes qué? Amigo es una balada, sí, de Juan Luis Guerra, que la canta Roger y Maridalia. Entonces, y no, yo dije a Tommy, no, pásate ese, que eso es una balada. ¿No te gustaba? No. Yo lo que pasa es que para ese tiempo de qué ganas tengo, estaba pegado Desnúdate Mujer, Aquel Viejo Motel. O sea, era salsa, la salsa era muy erótica. Muy sensual, la salsa sensual. Entonces yo encontraba el tema muy bonito para yo grabarlo en esa época que estaba pasando la salsa sensual, estaba en su momento. Muy, muy bonito. Y no, vamos a escucharlo. Tommy Villarini lo puso. Lo escuchamos. Y Tommy Villarini me miró así. Me dice, yo creo que ese es el tema. Y yo, no, vamos a seguir escuchando cosas. Y seguimos escuchando cosas. Al final, después que escuchamos todo, Tommy Villarini, yo digo, Tommy, ¿qué tema tú? Ah, había un tema que a mí me gustaba de Braulio, que lo grabó a Puerto Rican Power. Y yo lo había escuchado de noche de la boda. Algo así, ese, que lo grabó Tito Roja. Entonces ese tema a mí me había gustado. Y Tommy me decía, no, a mí me gusta el otro. Me gusta el otro, pero ¿cuál? Vamos para atrás. Este que pusimos amigos de nuevo. Y Tommy, es que este tema está muy bonito, tiene muchas letras. Eso no va a pasar nada porque la salsa es sensual, está pegada. Este es el tema. Y yo le dije, pues entonces vamos a hacer el tema. A mí nunca me gustó. Al principio, sí, me gustaba así en balada, pero nunca me gustó. Pero a Tommy le gustó. Cuando Tommy hace el arreglo, ese número Junior lo grabamos, entramos al estudio sábado a las 10 de la mañana y salimos el domingo a las 4 de la tarde del estudio. Eso lo hicimos sin parar. Todo lo hicimos el mismo día. Entonces yo entraba y salía. Entonces cuando yo vi el tiempo en que él lo marcó, o sea, que el tema parece como si fuera un son montuno, ahí me gustó menos. Yo le dije, pero Tommy, ¿pero qué tú has hecho aquí? Eso no es bailable. Ah, no, muy lento. Muy lento. Eso pasa un son montuno. No, ese es el tiempo. Y él insistía, ¿pero por qué? Ese es el tiempo porque el tema tiene muchas letras. Si lo marco más rápido, Nicolás, la letra va a perder esencia. Y tenía toda la razón. Claro que uno no se la sabe toda en el negocio. Me fui. Cuando vine para atrás, Andújar había metido la voz del tema, pero metió la voz como no era. Ahí fue que yo tuve que entrar al estudio y decirle a Andújar, no, mi Andújar, esto no es así. Esto tú lo vas a cantar de esta manera. Y yo le canté el tema. Le hice una camita para que sea, esto lo tienes que cantar de esta manera, lo tienes que frasear de esta manera, pero no como lo estaba cantando, porque eso no es, no, eso no es lo que, eso lo, y me voy y viro para atrás. Cuando vire para atrás, por lo que haya metido, óyeme, cuando yo vire para atrás, el tipo metió la voz completa, como yo se lo indiqué que lo hiciera, y ahí tienes el resultado. Como yo le llamo a todo el mundo, este es el himno. De Chaney es el himno, de Chaney. Indiscutible. Ese es el himno. Donde quiera que yo vaya, Junior, todavía el sol de hoy se grabó en el 1988. Y todavía el sol de hoy, yo tengo que tocar ese tema 2 y 3 veces. Porque es un himno, ¿sabes? Es un himno. Lamentablemente es un. ¿Sabes? Vamos a hacerlo claro. Es el himno de Chaney. Si yo no toco eso, yo no voy a poder ir a ningún lado. Y fue el último tema que se grabó. Como nosotros lo decimos acá, fue el relleno. Ese fue el relleno del disco y resultó ser el disco que pegó y el disco que vendió el disco. Salseros VIP. Cuenta conmigo cuando ni contar pudieras.
tus alas al mar profundo. Eres el viento que más me alegra, es un velero que no se aleja. Tómalo todo, pide lo que quieras, es el camino y seguiré tus huellas. Yo soy tu sombra cuando más se oculta el sol. Amigos, tócame a la puerta, si es tarde y tus sueños no llegan. Ante mi pecho tu almohada mejor, apóyate en mi cabeza siempre. Somos amigos en malas y buenas, presentes Dios en la arena. Juntos contaremos otras tal vez, más tarde encender la hoguera. A veces, por ahí dicen las abuelas que a veces que, o dicen pues que el aquel que menos se quiere es el que más da, ¿no? Exactamente. Entonces, pues este es el caso de amigos, el himno sí. Del conjunto de Chaney. Sí, fíjate, hay muchos temas que yo, allá en Colombia, hay muchos temas que, como te digo, que aparte de amigos, ¿no? Que es el himno, pero hay un tema, aparte también, vamos a darnos tiempo, es otra cosa. Eso es una cosa okay. Espectacular, está segura también. Pero hay un tema que yo, hasta los niños en los barrios de Colombia lo cantan, que es un tema que yo grabé. Y aquí es un tema que yo le iba a meter hasta soneo. Y después el productor Tony Conga me dice: no. No le metas soneo, el arreglo que sea, letra y coro, no le metas soneo a eso. No, no te lo vas a tirar. No, porque si, él me dijo, si le metes soneo vas a dañar el número. Oye, otro que te da también la razón, porque él era productor y le hice caso. Y es el tema Amor de Primavera. Amor de Primavera. Eso es como un himno, un tema tan y tan bonito, que hasta yo he visto videos de nenes cantándolo, cantaré todas las tardes, pues, ese fue otro tema que también tiene su historia, porque si le llego a meter los soneos, lo hubiese dañado. Sensacional. En 40 años, como le ha pasado a muchas orquestas, muchas agrupaciones salseras, pasan muchos personajes, y tú mismo lo dijiste, personajes que comenzaron desde cero y hoy en día son grandes luminarias. Háblame de cada uno de ellos. Ya hablamos de Willy González, ya hablamos de Santiago, de Tony. Hablemos en qué momento ingresa también precisamente el finado. Otro de los que hablábamos al inicio, Over Elena. ¿En qué momento se da el ingreso de él? Okay. Over Elena entró en el grupo. Over Elena llevaba con Chaney 27 años, Junior. 27. O sea, que lo voy a extrañar un montón, porque 27 años trabajando con una persona, tocando con esa persona, viajando con esa persona. A veces hasta fue roommate mío, hasta que yo decidí quedarme solo en las habitaciones. No va a ser fácil. Over entró en el grupo de 1992. Ahí fue que Over entró al grupo. Él entró junto con Omar Negrón, que fue Omar Negrón es el que grabó He Vuelto a Vivir Mi Vida, que también es otro éxito, Estoy de Vuelta. Que ustedes le dicen, He Vuelto a Vivir Mi Vida. Entonces, Over entró en el grupo en el 1992, y cuando Over entró al grupo de Chaney, Over entró con suerte, porque el grupo estaba tocando y viajando muchísimo para cuando él entró. Y el primer viaje de Over fue para Europa. Te voy a llevar una anécdota de él cuando él entró, que era un chamaquito. Íbamos para España, íbamos para Madrid, para la Expo en Madrid. Y yo vengo y lo llamo. Le dije, Over, ¿tú tienes pasaporte? Le dije. Y me dice, sin estrenar. y dije, pues lo vas a estrenar. Ahí fue su comienzo. Over empezó en España, en Madrid. Fue su primer viaje. Fue que comenzó Over Elena con Chaney en el 1992 hasta el 2020. Que gracias a Dios tuvimos la pérdida irreparable del hombre. Pero estuvo en grupo 27 años. O sea, y fue tremenda persona. Un tipo, como te diría, era pro Chaney. Era Chaney. Te puedo decir más. Aquí entraron y salieron cantantes, entraban y salían cantantes, y Over Elena, siempre ahí. Inclusive, la familia. Inclusive, cuando entraban y salían los cantantes, entraban y salían, quien nos ensayaba era él. Él venía de Guánica, yo vivo en San Juan, y de Guánica a San Juan son como 2 horas de camino, y ese hombre bajaba de Guánica a San Juan, Junior, a ensayar los cantantes, y a las 10:30, a las 11, salir para Guánica de nuevo. Esa era Over Elena.
Ese es el abuelo de venado. Salseros VIP. Piensas que soy todo aquello que fluías tú. Te imaginas que soy el ángel que esperabas tú. Recordame más cantantes de Chanel. Bueno, también tú, hermano, estuvo como te dije, Omar Negrón, que fue que era Vuelto y de Vuelta. Estuvo también Joe Ayala, que ese tuvo también su tiempito en Chanel, que lo último que hizo fue con Boy Valentín. Joe Ayala grabó Me Enamoro de Ella, que está en el disco de Me Estoy Muriendo por Dentro. Estuvo también Tito Vega, Jorge González. ¿Quién más te puedo mencionar? Karim Santos también tuvo en el grupo en su comienzo. Entonces ahora, los últimos que tuvieron, Javier, Tony Rivas, porque ya que ahora tengo cantante nuevo, ¿verdad? Lo tengo desde el año pasado. Sí. Entonces se quedó Belenela, pues, lamentablemente ya hay que sustituirlo porque al haber fallecido. Pero sí, ahora los cantantes que tengo ahora son muy buenos, todos son muy buenos. Uno se llama Agustín Marrero, ¿no? Yo le digo de cariño, le decimos de cariño Judy, Agustín Marrero, Alex Ojeda, que es del pueblo de Salinas, Julián Alicea, y en el puesto de Obelereda, pues ya para que sepa, ya me han llamado un par de gente que quieren el trabajo, o sea, que están interesados en el trabajo de Obel. Eso te iba a preguntar, está muy reciente igual porque ya precisamente estamos cumpliendo un mes del fallecimiento de Over, pero ya has tenido o tienes ya en mente pues quién será la persona que te va a acompañar en reemplazo de él, ¿no? Bueno, tengo como 6 personas en mente. Tengo de esas 6 personas, ¿cierto? Pon de 8. Hay dos talentos que son dos caras nuevas, chamaquitos jóvenes. ¿Cómo dicen ustedes allá? Peladito. Entonces, y tengo Lo que pasa es que no quiero dar mucha información sobre esto. Dame la primicia. Mira, porque de los cantantes viejos de Chanel, hay dos que posiblemente puede ser que cojan la plaza de Mr. Over Elena. La primicia la vas a tener tú, ¿ok? Uno de ellos es Omar Negrón, que fue el que grabó Estoy de Vuelta, que ya tuvimos una conversación leve sobre el asunto. Y el otro sería Joe Ayala. Entre esos dos, yo creo que está el que va a reemplazar a la abuela Elena. Qué más, hombre, que tener a estos dos personajes de vuelta entonces en Chanel. Y precisamente este tiempo nos ha dado a muchos para retomar un camino, replantear cosas que hemos tenido en nuestra vida, en nuestro trabajo. ¿Te ha pasado eso, Nicolás, en este tiempo de esta pandemia? ¿Has pensado en qué vamos a hacer hacia el futuro con Chanel? Bueno, hacia el futuro con Chanel, tengo muchos planes, porque ahora mismo yo estaba, ¿cómo te puedo explicar? Estaba haciendo mi nuevo álbum. Yo estaba haciendo mi nuevo álbum, ¿no? Que lo estaba grabando con el estudio, en el estudio de Gunda Mercé. Entonces, por la cuestión de la pandemia tuve que pararlo. Pero estamos grabando un disco nuevo, Junior. ¿Ok? Estamos grabando un disco nuevo. Son 8 temas, son todos éxitos. Digo, son todos temas nuevos. Lo que estoy haciendo son temas nuevos. Ya de hecho, hay unos cuantos que tengo que borrarle la voz de unos cantantes que ya no están, que tengo que empezar a meter la voz de los cantantes que están ahora. Y sí, en homenaje a Over, porque ya Over había grabado un par de cositas, los temas de Over se quedan con la voz de Over. Eso lo voy a hacer porque yo te... Buen detalle.
Sí, como diría Eliel López, trompetista puertorriqueño, que para descanse, que él tenía una frase muy peculiar: sería yo un canalla si hago una cosa así. Entonces, de borrarlo, no. La voz de Bobby se queda. Entonces, ya en los próximos temas, pues sí, entrará el muchacho, ya sea Omar, sea yo, más los cantantes que están, son 8 temas nuevos. Ese disco se va a llamar 40 aniversario. Espero terminarlo, yo espero ya para fin de año, porque yo lo voy a terminar ahora, ¿no? Yo espero ya que para fin de año ya esté en el mercado. Sí. Entonces, lo estaremos esperando. Sí, no, exactamente. Y estoy regrabando los éxitos míos, como vamos dando tiempo, que ya Over le metió la voz, ya eso se queda como está. Esa voz yo no la voy a tocar. Está segura, qué maravilla fue sentirte. Éxitos míos viejos, lo pienso, si Dios me da salud, con el favor de nuestro Dios, ir grabándolos poco a poco. Éxitos viejos, pero con las voces actuales. Salseros VIP. Vuelves a ir, si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa. Cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Entre mis sueños dormido, trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejar. Me gustó mucho, maestro, la versión que le hiciste a Te Mando Flores de Fonseca, la versión en salsa. Sí. Me gustó, sí. Me gustó. Sí, esa te lo quería decir. Sí, Fonseca. Yo me lo encontré en un aeropuerto, cuando en Bogotá. O sea, que uno hace muchas conexiones. En Bogotá, donde hace unas conexiones en Bogotá, yo me lo encontré ahí. Y lo saludé, lo conocí, un tipo, tremenda persona, ¿no? Tremendo ser humano. Y le dije, ¿tú sabes qué? Hay un tema tuyo que se lo dedicó a la primera esposa de él, sí. Que era gordita, eso me lo dijo él. Hay un tema tuyo que me gusta mucho, que ese tema ganó hasta Grammy. Y le dije, y lo voy a hacer en salsa. Y él me mira así, como medio, me miró así y me dice, ¿de verdad? Sí, hay un tema tuyo que voy a hacer en salsa porque me gusta ese tema y lo quiero hacer en salsa. Y me dijo, ¿cuál es? Y me dijo, y le dije, Te Mando Flores. Y me dijo, ¿de verdad, maestro? Sí, lo voy a hacer, sí. Óyeme, y yo se lo dije, y a los 3 años después fue que lo hice. A los 3 años después. Y él, yo me encontré con un amigo de él, un íntimo amigo de él, porque no he vuelto a verlo más. Pero me encontré con un íntimo amigo de él en una emisora en Colombia, en Cali. Me encontré con él, con un íntimo amigo de él, y yo llevaba el tema, y ese era el tema que yo estaba promocionando. Cuando el tipo lo escuchó, me miró así, y al rato, él era algo del gobierno, no sé. Al rato, después que pasó la entrevista, cuando estamos saliendo, cuando vemos en el lobby de la emisora afuera, él me dice, óyeme, ¿tú sabes qué? Me dice que yo soy fulano de tal. Y yo, sí, yo soy amigo íntimo, pero amigo grande de los bravos, de Fonseca. Y yo dije, ¿de verdad, mano? Sí. Entonces, él me mira así, y yo le dije, ah, pues tengas esto y lléveselo. Esto es un regalo mío de parte de Nicolás Viva, del conjunto Chaney. Y le digo, no, el tipo me dice, está bien, pero dame otro para mí. Me dice, porque de verdad que cuando él escuche esto se le van a parar los pelos, porque te tengo que felicitar. Tremendo, tremendo. Porque la versión que usted hizo de este tema es una versión brava. Amigo bien chévere de Fonseca. Tremendo, tremendo, maestro. Estamos llegando al final, maestro. Lastimosamente el tiempo es muy corto, pero de verdad que hace mucho rato estábamos esperando esta charla contigo, saber un poco más para todos los amantes de la buena salsa y los fanáticos de Salseros VIP, que van a ver esta entrevista no solamente en Cali, en Colombia, sino en todo el mundo a través de las redes sociales y las plataformas.
Te quiero agradecer, maestro Nicolás Vivas, por hacer parte de Salseros VIP, por aceptar esta invitación. Desearte todos los éxitos y bendiciones hacia el futuro. Que vengan mucho más presentaciones en Cali, en Colombia. Ojalá, Dios quiera, muy, muy pronto podamos ver a Chaney nuevamente de forma presencial aquí en las tarimas de Cali, Colombia. Y quiero que le envíes... Sí. Y quiero que le envíes un mensaje precisamente a todos los colombianos, a todos los caleños y a todos los amantes de la salsa, los salseros VIP. Mira, pues salseros VIP para todos ellos. Mira, si alguien está loco por ir para Colombia, soy yo, ¿verdad? Y más para Cali, pues no para Cali, porque tengo mis amistades en Cali. Inclusive, Junior, yo tengo apartamento también allá. Sí. Por el área de las Acacias, tengo apartamento allá. Entonces, mira, para mi gente linda de Cali, o sea, que eso la gente me está esperando con ansia, ¿verdad? Y Bogotá, Medellín, en Colombia completa. Saludos para todos ellos, ¿no? De mi parte, ¿no? Nicolás Viva, director de Chaney. Esperemos que pase pronto esta pandemia. Que Dios nos siga dando salud, nos siga fortaleciendo, orando por los que ya no están con nosotros. Y espero, sí, espero, porque tenía muchas cosas para Colombia, para Cali principalmente, y todas esas cosas tengo que cancelarlas. Y espero en un futuro, con el favor de Dios Todopoderoso, ir a visitar el país, mi país. Ese es mi país. Yo soy más colombiano. Tu casa. Sí, mi casa. Yo soy más colombiano que puertorriqueño. Y volver nuevamente a Colombia y hacer todas esas giras que teníamos pendientes que se cancelaron. Estar nuevamente con ustedes, compartiendo con ustedes, confraternizando con ustedes, aunque sea con mascarilla. Yo creo que nos va a tocar así. Sí. Porque ya la mascarilla. Sí, la mascarilla ya va a ser parte del cuerpo de nosotros. Sí, como después que tú te terminas de vestir, lo que sí tienes que buscar son mascarillas que te combinen con la ropa que te vayas a poner. Pero no, espero verlo pronto, por favor, de yo. Gracias, Junior, por la oportunidad que tú me das. Y un besote, bendiciones para todos por allá y los quiero un montón. Igualmente, maestro. Entonces, aquí estaba entonces como invitado especial en exclusiva hoy, en este fin de semana sensacional, el grande, uno de las grandes leyendas, maestros de la salsa, fundador, creador de esta insignia de las orquestas y de los grupos como es el conjunto Chaney y el conjunto del amor. Gracias, maestro. Entonces, gracias. Y por supuesto, todos ustedes, los Salseros VIP, nos vemos en una próxima oportunidad a través del canal Cali TV. Salseros VIP aquí en exclusiva con Nicolás Vivas. Hasta pronto. Gracias. Se esconde como la primera noche, como el día que despierta y se duerme. Ella dice que me quiere, ella dice que me quiere, que si mi amor se muere, que si mi amor se muere. Oh, oh cielo, gracias a la vida por tenerte. Ella dice que me quiere, ella dice que me quiere, que si mi amor se muere, que si mi amor se muere. Oh, oh cielo, gracias a la vida por tenerte. Ella dice que sus besos
amor se muere, que si mi amor se muere, oh, oh, cielo.